Mi gente, andamos pescando en Nicomán otra vez. Todavía no cae nada, pero vamos a ver si cae algo. Si sí se ve el agua perfecta. Estoy con mi center pin a ver qué pasa. King pin. A ver qué pasa. Si sale algo, les muestro. Fish on, guys. Is it a big one? It's a big fish. Oh, it's a jack. That's why it feels so heavy. Oh, ¿les engancha ahora, por favor? ¿Es un jack? Oh, no, es a... ¿cómo le dicen este? No, sí, es un jack. Wow. Fuck, yo pensé que era grande. Oh, fish on, fish on. I don't have a net. Oh yeah, it's good. Keeper. It's a keeper, it's a keeper. Ya, mi gente, tenemos otro estoy de aquel lado. Nice. Hey, qué rollo, mi gente, qué rollo. Y les voy a mostrar cómo está quedando mi receta de los cojos jack que agarramos. Estos son unos que son los primeros que están ahí, que van para el horno otra vez, con el, ya con el menjurje y todo. Tengo más salsita hecha, ya tengo los otros. Y esto va quedando de lujo. Así que ahí están. Pulsita, ¿no? Están nosotros en el horno. Así que espero les guste. Les muestro cómo queda para que lo probemos. Así que estén pendientes. Así va esto. Este ya están preparados para hornearlos. Y este ya están listos. Ya están horneados y todo. Así que espero les guste. Y qué delicia. Vamos a empujar estos. Y todo lo que hago es esto. Lo pongo en la air fryer y ya pues estamos a start y le damos hasta unos 20 minutos aproximadamente y con eso, así que 20 minutos eso ya está listo para comer, así que espero les guste, sigan viendo y espero les guste. Hey, mi gente, aquí vamos a hacer la prueba. Este ya lo he probado, el pescado así, como está preparado, es un zarandeado. Pero Kelsey ya empezó. Kelsey, vamos a empezar el video. Bueno, estamos grabando, Kelsey. Y aquí vamos a probar el pescado, cómo me quedó. Ya sé que está delicioso, ya lo he hecho. Pero vamos a combinar con el aguacate. Yo sé que está delicioso. La horchata. Está delicioso. Y mi mujer me hizo una horchata. Lo que vamos a acompañarlo con dulceta. No tiene explicación lo delicioso que está. Espero les guste el video. Gracias por quedarse hasta el final. Miren a mi hija cómo me disfruto también. Así que bendiciones, mi gente. Nos vemos en la próxima.